Hola, hola, alma hermosa. Bueno, en este videito te quiero compartir una técnica súper efectiva y muy poderosa que yo la he pasado por mi propia experiencia durante mucho tiempo y lo sigo haciendo para diferentes objetivos, diferentes deseos y es muy efectiva. Lo importante es ponerla en práctica y ser constante y soltar las expectativas. Así vivimos en total paz y plenitud y no estamos obsesionados con eso que estamos pidiendo. Lo importante es eso, es soltar y al mismo tiempo confiar, porque es muy, muy efectivo. Es una técnica con un vaso con agua para poder manifestar todo eso que te mereces y que sueñas y que muchas veces crees que no lo mereces o que nunca lo vas a tener. Y que lo ves en los demás, y que a veces se te activan las comparaciones, la envidia, y que muchas veces eso nos cuesta reconocer. Y todos en algún momento nos hemos comparado con diferentes personas que tenían eso que a veces nosotros no teníamos. O, por ejemplo, en las mujeres muchas veces hay esa comparación de que ay, mirá qué cuerpo que tiene y yo soy súper gordita y nunca voy a ser así. Ay, qué horror. Y la criticamos o la juzgamos y demás por el cuerpo que tiene o por el pelo o por el color de ojos, etc. Eso es muy común en las mujeres, aunque es muy triste también tener que envidiar diferentes situaciones de vivencias de otras personas. Y nos vamos desconectando de nosotros mismos, de lo valiosos que somos. Nos olvidamos que somos únicos, que somos maravillosos por mirar tanto para afuera. Nos olvidamos la gran mayoría de las veces, cada día, que somos 100% creadores y responsables de nuestra realidad. Y que todo lo podemos crear desde nuestros pensamientos. Seamos conscientes de que nuestros pensamientos son muy poderosos y nuestras palabras. Por eso hoy vamos a manifestar eso que queremos, que anhelamos desde el corazón. Vamos a soltar las expectativas y es súper simple. Esto lo podemos hacer con lo que querramos, sea por ejemplo una casa, un auto, X cantidad de dinero, atraer una pareja a nuestra vida. Y no se trata de escribir el nombre de esa persona que te gusta. No, eso no. Es muy importante no interferir en el libre albedrío. No manipular la energía. Para nada. Si tú quieres atraer una pareja, puedes escribir en un papel una pareja. Quiero atraer una pareja y puedes escribir esas cualidades de lo que te gustaría que tenga esa pareja. Por ejemplo, divertido, amoroso, alegre, fiel, compañero, compañera, lo que tú gustes, pero nunca escribir el nombre de la persona. Por ejemplo, si quieres comprarte un auto, sé específico, detallado con ese pedido. Pones la marca y el modelo de ese auto o de esa camioneta que quieres comprar. Si quieres, por ejemplo, una casa, sé específica, específico en ese detalle y pones, por ejemplo, una casa de dos plantas, cuatro habitaciones, dos baños, garage, pileta, lo que tú gustes. Pero te sugiero comenzar con cosas simples y que seas realista, de cosas que sean alcanzables a corto plazo y que vas poco a poco vayas cambiando y vayas pidiendo otras cosas. Si ahora, por ejemplo, tienes un ingreso por mes, por ponerte un ejemplo, de 50 mil pesos por mes, no vas a poner una casa de tres plantas con pileta, porque seguramente no es tu realidad en este momento, ¿verdad? Hay que ser realistas, hay que estar con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Así que poco a poco lo vas a ir logrando, todo eso que quieres. Mas comienza con cosas
chiquitas. Y con esto no quiero decir de que no te merezcas eso grande, porque es ilimitada la fuente, inagotable, y hay de todo y mucho para todos, mucho, mucho, mucho. Así que primero, antes de hacer el ejercicio, vamos a abrir los brazos hacia el cielo. Respiramos profundo. Abrimos las manos así y recibimos toda esa energía, que hay mucha, mucha, mucha e inagotable del universo para todos. Llénate de esa energía. Pon tu intención en recibir toda esa energía inagotable y respira. Y ahora lo que vamos a hacer es, escribimos ese deseo, que es muy importante escribirlo, en cualquier papelito, y llenas un vaso con agua, apoyas arriba de ese papel, el vasito con agua, frotas tus manos, con toda tu intención, cierra tus ojos y lleva tus manos al costado del vasito con agua, como que estuviésemos haciéndole reiki. Con toda tu intención, lleva toda tu intención al tercer ojo, ubicado aquí entre los dos ojos en la frente, y visualiza eso que quieres, que anhelas desde el corazón. Pon toda tu intención desde el corazón. Si es una pareja, imagínate con esa pareja de la mano, dándote besos, paseando, tomando un rico helado, lo que tú gustes. Visualízate alegre y feliz, muy feliz, con mucho amor con esa pareja. Si quieres, por ejemplo, un auto, ya visualízate manejando ese auto, conduciendo hacia algún lugar que te encante. Si quieres una casa, visualízate disfrutando dentro de esa casa, como que ya la tienes. Eso es súper importante, no pensarla a futuro. Ahora, aquí ahora ya lo tienes. Respira profundo. Ya puedes abrir los ojos. Pusiste toda tu intención ahí. Sentiste esa energía que sale desde el centro de las manos, de este centro poderoso que tenemos energético en el centro de las manos. Y luego tomamos el vasito con agua. Con mucho amor, con toda esa intención, podemos cerrar los ojos. Y te tomas toda esa agua con toda tu intención. Esto funciona 100%. Te recomiendo ver el documental de Masaru Emoto, que está subido a YouTube. En cualquier canal lo encuentras, pones Masaru Emoto, los mensajes del agua, para tomar real conciencia del poder de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Él hizo unos experimentos maravillosos con el agua, con las palabras, y es hermoso. Y pone en práctica esta herramienta porque realmente funciona. Y cuéntame aquí debajo si ya la conocías, si la has puesto en práctica o no, y si la vas a poner en práctica a partir de hoy. O todavía estás pensando de que esto te parece medio loco, medio raro y de que no va a funcionar. Porque la mente puede ser que te aparezca ahí los pensamientos a decirte, ¿qué está diciendo esta mujer? ¿Qué locura es esta de pedirle un vaso con agua y de escribir eso que deseo? A mí no me creas nada. Esto lo comprueba quien lo prueba. Bueno, y para finalizar, te recuerdo que vamos a estar dando junto a Rodrigo, sonoterapeuta de la página Como Suena Sanas, el seminario Armoniza tu Mundo, donde te vamos a compartir herramientas muy poderosas a partir del 7 de febrero. Es una semana, son 7 días por un grupo de WhatsApp, sin horarios fijos, cada uno lo hace a su ritmo y te puedes sumar estés donde estés en el mundo. Te vamos a compartir herramientas súper valiosas. Vas a tomar conciencia del poder del pensamiento, de todo eso que te cuentas a ti misma todos los días, de cómo eso condiciona tu vida, tu realidad, a cada instante. Vas a aprender a armonizarte con herramientas simples todos los días de tu vida. Y todo el material te va a quedar para siempre. Así que simplemente escribime aquí debajo, armoniza, y te paso toda la información detallada. Te va a encantar. Apúrate, sumate, decile sí a tu vida. Los cupos son limitados y ya te puedes sumar. Abrazos, bendiciones. A vibrar bien alto y que todo eso que deseas
se manifieste en tu realidad. Obsérvalo, siéntelo, pon toda tu intención porque ya está manifestado.